Ha llegado la hora de la verdad y esta es la última encuesta o fotografía tomada antes de ir a las urnas el próximo domingo 19 de junio. En esta última encuesta se muestra una ligera ventaja de Rodolfo Hernández sobre Gustavo Petro, sin embargo se trata de una distancia tan corta que la única certeza es la de que cada voto depositado este domingo 19 de junio en las urnas será trascendental para decidir quién será el presidente de la República durante el periodo 2022-2026. A la pregunta si la segunda vuelta para elegir presidente fuera el próximo domingo, ¿usted por quién votaría? Un 48,2% respondió que lo haría por Rodolfo Hernández, mientras que un 46,5% dijo que sería por Gustavo Petro. El voto en blanco obtiene un 5,3% con respecto a la encuesta de la misma firma divulgada la semana anterior. También dice la encuesta que el voto en blanco bajó, pues estaba en 8,4%, son casi 3 puntos de ciudadanos que esta vez optaron por uno de los candidatos. En esa encuesta, el ingeniero Hernández también estaba de primero con un 46,4%, mientras que Petro marcaba un 43,3%. En números, Petro redujo la distancia sobre Rodolfo Hernández, que hace 8 días era de 3,1%, y hoy la diferencia entre ambos es de apenas 1,7%. De ahí es previsible que el país avance hacia un auténtico voto finish para definir el ganador. El estudio llamado Percepción del País de las firmas Guarumo SAS y Ecoanalítica Medición y Conceptos Económicos SAS advierte que el margen de error es del 2,5% con un 95% de confianza. La encuesta que muestra hoy El Tiempo es una página más de una campaña inédita en muchos aspectos, pues no hubo debates entre ambos para confrontar sus propuestas. También debemos esperar en esta última semana cómo el escándalo de los petrovideos afecta en la campaña de Gustavo Petro, sobre todo en aquellos ciudadanos indecisos que estaban pensando en votar en blanco. Veremos si estos acontecimientos afectan de una u otra manera que estas personas se decidan votar por uno de los dos candidatos.